En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesús resucitó. Jesús, aleluya. Jesús resucitó. Aleluya. 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 Este es el momento para proclamar, cantar la palabra aleluya con su canción propia, como del corazón, del espíritu. Simplemente decir, cantar, aleluya, 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 por 100 veces y más. Corriendo alrededor de la casa, especialmente los niños que están viendo esta misa, ustedes tienen mucha energía, porque ahorita está en casa casi todo el tiempo, necesita usar esta energía, proclamar aleluya, correr alrededor la casa como trompetas, aleluya, 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 porque este es el momento, este es el día que nosotros recordamos que Jesús no está muerto. Él murió, sí, para nuestros pecados. Él enterró en la tumba, sí, pero Él no mantiene ahí. Él no permanece allí. En este día, día que cada domingo es una celebración de esta verdad, la verdad que Dios Todopoderoso siempre cumplía sus promesas para estar con nosotros siempre, en los momentos de la luz y en los momentos de la oscuridad. En los momentos de la salud y en esta época, en los momentos de la enfermedad, Jesús continúa con nosotros para protegernos, para librarnos de nuestros pecados, de nuestros miedos, de nuestras cadenas. Por eso, Jesús extiende este promeso a mí y a ustedes. Él está diciendo, vengan, vengan a mí, vengan a mí para recibir paz. La primera palabra de Jesús a sus apóstoles en el cenáculo fue: la paz esté con ustedes. La primera palabra de Jesús en la resurrección con sus apóstoles es la paz. Él quiere proclamar este mensaje, esta medicina entre nuestros corazones durante este día. Por eso estamos llenos de alegría, porque Jesús ha resucitado. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea,
después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de la cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva.
muerto es que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, aleluya, aleluya. Aleluya. No más tristeza. No más, se acabó.
Ahora estamos llenos de gozo y de alegría porque sabemos que la muerte no ganó. Pero miren qué interesante cómo empieza este Evangelio de Juan. Hablando de María Magdalena yendo al sepulcro. Pero ella no iba al sepulcro a buscar a un Jesús resucitado. Ella iba a un sepulcro a buscar a un Jesús muerto. Iba a un sepulcro donde ella iba a, de alguna manera, posiblemente a visitar a aquel a quien ella quería, a quien amaba, a llevarle flores, a llevarle algo, como cuando alguien de nosotros, un familiar, muere y vamos a donde está enterrado, le llevamos a lo mejor flores o algo así. María Magdalena iba en busca de un Jesús muerto. Pero, sorpresa, no estaba. No estaba. Su primera reacción fue: se lo han llevado, lo han sacado de aquí. Por eso la escritura al final dice que entendieron, porque no habían creído en esas palabras que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. A veces eso nos pasa a nosotros. Creemos que está Jesús, creemos en Él, creemos que vimos, pero no lo creemos como un Jesús vivo. A veces buscamos un Jesús muerto y no un Jesús vivo. Jesús no se quedó en la tumba. Fíjense que esto es muy común entre, yo diría, en el mundo o la mentalidad del mundo. Porque ustedes tal vez han escuchado, han leído libros a lo mejor, o han visto películas donde el personaje quiere vivir eternamente. ¿Hay alguna forma, algún antídoto o algo que andan buscando? Porque eso supuestamente les va a brindar la vida eterna. En películas, ¿no? Ustedes lo han visto, o tal vez en un libro. Entonces, ese es, realmente es el deseo del ser humano. El ser humano quiere vivir para toda la eternidad. Lo malo es que se busca en donde no se debe. Vivir en toda la eternidad ya ha sido para nosotros gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia dice, la escritura dice y la iglesia nos enseña que así como Dios resucitó a Cristo Jesús, también ese mismo Espíritu nos resucitará a nosotros. Y esa es nuestra alegría. No tenemos que tener miedo. No, se acabó el miedo, el temor. No nos pase como aquella viuda, una pequeña historia para que entiendan de esta viuda. Cuenta esta pequeña historia que era una pareja, y ellos estaban planeando sus vacaciones para ir a la playa, a un lugar de calor, donde hace mucho calor, disfrutar de la playa a la orilla del mar. Ese era su plan para ellos, ir a vacaciones. Pero por causa del esposo, que estaba trabajando en otro país, ellos coordinaron sus vacaciones donde iban a llegar al mismo lugar, pero por separado. Entonces, al estar haciendo estos planes, ellos por el teléfono, el esposo empieza a hacer notas para recordar y decir: bueno, cuando llegue allá, pues primero voy a tener que hacer reservaciones en la estadía, en el hotel, etcétera. Y voy a mandarle un email a mi esposa para dejarle saber que ya estoy aquí. Así quedan. Y después resulta de que el esposo, después de hacer todas estas reservaciones, perdió el papel, la nota donde él escribió el email de la esposa. Es difícil recordar ahora. Ustedes se dan cuenta que ya no nos memorizamos los teléfonos como antes. Solo anotó en una hoja. Cuando llegó al hotel, dice, recordó, empezó a buscar su papel y no estaba, lo había perdido. Entonces empieza a memorizar cuál es el email. Va a su computadora, cree recordarlo y envía el mensaje. Desafortunadamente ese mensaje no le llegó a la esposa. En cambio lo recibió, vio otra señora que no tenía que ver nada en este asunto.
una señora viuda que había perdido a su esposo hace 2 días. Creo que dicen que era su esposo un diácono. No, no me crean a mí, eso es lo que dice la historia. Entonces, la viuda, después de 2 días de haber perdido a su esposo, va a la computadora para leer los mensajes que le habían enviado familiares que vivían en otro lado para darle el pésame. Y está leyendo, y en eso encuentra el email que llegó, que no debería haber llegado a ella, y lo abre y dice el mensaje: amor mío, acabo de registrarme y ya está todo listo para que tú mañana estés aquí. Postdata, aquí está más caliente de lo que yo pensaba. Imagínense qué pasaría con esta esposa. El temor que debe haber tenido. Entonces a eso me refiero. Hay un temor donde creemos que después de la muerte ya no hay nada más. Jesús hoy, en este día, junto con la iglesia, nos dice que hay más, que no es el fin, que Jesús resucitó. Y con su resurrección, Él nos enseña una cosa, que Él cumple lo que promete, que la muerte no venció sobre Él, que Él no se quedó en la tumba, en la oscuridad, que Él dijo: yo soy la luz, y a la luz tenía que estar. La oscuridad no vence. Y número 2, nosotros tenemos que ser partícipes de ese mismo gozo. Tenemos que ser alegres, tenemos que salir allá afuera. Bueno, ahorita con todo esto que está pasando, a lo mejor los medios sociales salir y enviar y decir: Jesús resucitó. Alégrense, no busquemos a un Jesús muerto, a un Jesús vivo. Este día nosotros tenemos la oportunidad para renovar las promesas bautismales. En el momento, muchos años atrás, ustedes o sus padrinos y sus papás hicieron estas promesas. Y en la confirmación, ustedes lo hicieron, y cada año nosotros estamos aquí para renovar otra vez nuestra promesa a Dios, porque Dios nos promete todo, su sangre y su vida resucitó. Es la promesa. Y por eso necesita rezar o hacer estas promesas bautismales con toda alegría, como si ustedes están visitando Disney World, el mundo de Disney, o su carácter favorito de su película de Disney vinieron a tu casa ahorita para cenar la comida pascual con ustedes, no sé, Moana, Elsa, Coco. Pero en esos momentos, como niños, estamos gritando: ¡ah! Mickey Mouse está aquí, aquí, aquí. Pero a veces con Dios, que es más bello, más increíble. Nosotros dice como una persona que comiendo papas fritas, diciendo: ah, sí, posiblemente. Y a veces con nuestras acciones es lo mismo. Pero ahorita es el nuevo día.
es el nuevo día, una oportunidad. Porque nosotros, me parece, aprendemos mucho durante este cuaresma. Un momento cuando todo está quitado de nosotros. Deportes, las diferentes cosas, diferentes momentos comunitarios. Y por medio de este cuaresma, Jesús está golpeando en nuestra puerta del corazón, diciendo, quiero ser primero en tu vida. Este día es el día para hacerlo, para decir a Dios con su fuerza, sí, Dios, yo rechazo Satanás, yo rechazo sus obras, sus ídolos, y recibo Jesús como mi Señor en el trono de mi corazón. Por eso, levántense en tu casa, y si ustedes tienen agua bendita, agarrar este para usar en esta bendición. Porque agua bendita, que significa nuestra promesa bautismal. Y responde, no como voz tibio, una voz como soldado de Cristo. Hermanos, por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo, hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él en la vida eterna. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua del Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Y ahorita es un buen momento para recibir su agua bendita, tomar su agua bendita y poner alrededor la familia. Sabe, Señor, y con tu Espíritu. Sabe, Señor.
partícipes de la inmensa misericordia de Dios, quien nos ha renovado por la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los líderes de la Iglesia para que sean fortalecidos y para que el Señor resucitado trabaje en ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. También pedimos por los líderes electos para que la sabiduría de Dios los guíe también y para que ellos trabajen para proteger la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos aquellos que están afligidos por algún dolor o por algún sufrimiento. Pedimos especialmente por los que sufren por esta pandemia, para que Jesús, que es el divino médico, console y conforte a ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos nosotros también, para que el Espíritu Santo continúe creciendo en nosotros las virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos aquellos que han muerto, para que la paz de Cristo, para que Él los abrace y los reciba, y así Él como resucitó, también a ellos los resucite. De manera especial pedimos por Jesús Burciaga. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por las intenciones que cada uno de ustedes pueda tener en su corazón en este momento y las peticiones que se han depositado en la caja. Rezamos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este momento, usualmente nosotros tenemos los ujieres para pasar la canasta, para ayudar, apoyar a esta parroquia de Santa María. Ahorita no tenemos los ujieres, ahorita. Pero si ustedes quieren apoyar esta parroquia, ustedes pueden por mail sus sobres o en el sitio de web hay información para dar online. So por favor, ayudar en este momento difícil y gracias por su ayuda. Thank you.
Que santifique por el mismo Espíritu estos dones
dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos siempre, siempre, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, nuestro administrador Richard, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Tiende los deseos y súplicas de esta familia, que es congregado en tu presencia,
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
desde este sacrificio para iluminar el camino, para dar comida a tu alma, para infundir esperanza y alegría durante este prueba. Hagan conmigo este acto de comunión espiritual. Dios es un Padre que provee para sus hijos. Siempre va a dar el pan de cada día. Él va a dar en tu alma todas las bendiciones, las gracias que iba a recibir sacramentalmente. Dios no va a rechazar una bendición de un hijo, una hija. ¿Recuerdan en las escrituras que de los padres va a dar una serpiente, una piedra, cuando su hijo o hija está pidiendo por el pan, comida? Dios va a proveer. Dios va a proveer lo que necesitas en este momento. Pida al Señor por todo, porque Él siempre escucha las peticiones de esos niños. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Tomemos un momento de silencio pidiendo la luz de Cristo
llenos de júbilo. Dios de bondad protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza y recen por la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga este día solemnísimo de la Pascua, y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo las fiestas de la Pascua del Señor, pueden participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Canción a María, nuestra mamá.